ya se está actuando con rapidez. La Corporación Financiera Nacional ya tiene buenas noticias. En Manabí concedió créditos por 12 millones de dólares. Los beneficiarios son empresas de vivienda, turismo, pesca y agroindustria. En Esmeraldas, el sector turístico recibió $1,300,000 para la reactivación de la economía de la zona del desastre. Otros 25 millones de un total de 147 que se está planificando entregar. Así lo afirmó Soledad Barrera, presidenta de la CFN. Nosotros como institución tomamos la iniciativa de parar el inicio de cualquier juicio coactivo dentro de las dos provincias. Se han suspendido los embargos y se han suspendido los remates. El Banco del Pacífico empezó la entrega de 20 millones de dólares de los 70 millones que tiene en cartera para atender la emergencia. La idea es que las instituciones financieras cumplan su papel y realicen inversión social en momentos de crisis. Con ese criterio actuó el Banco del Pacífico, dijo su gerente Efraín Viera. Lo que hemos planteado es que por 90 días el banco dejará de hacer recaudación alguna en el sentido de no generar niveles de cobranza y que los intereses generados en estos 90 días lo recaudaremos a partir del día 91 de una forma bastante flexible y cómoda. El sector atunero, que fue uno de los beneficiarios, empezó a producir dos semanas después del desastre natural, como se puede apreciar en estas imágenes captadas este miércoles 11 de mayo en una de las tantas industrias atuneras. Los pescadores también tienen actividad, entregan el producto de la pesca a las empresas y esta lo comercializa a nivel nacional e internacional, normalizando su producción como aquí se puede apreciar. El presidente de la Asociación de Atuneros de Ecuador, Ricardo Herrera, reconoció este trabajo y contó que los representantes del Banco del Pacífico lo contactaron y le ofrecieron la renegociación de sus deudas o la entrega de créditos blandos para la reactivación de su negocio. Creo que con eso lo que vamos a lograr básicamente es sostener las plazas de trabajo que son muy importantes, 17,000 plazas de trabajo directas que nosotros estamos manejando a través de CEIPA, el 70% de la capacidad instalada se encuentra efectivamente en nuestra zona y por ende el 70% de las exportaciones atuneras del país. La CFN también cumplió su papel, dijo Aldo de Gena, gerente general de Fresco de Fer. El préstamo que tenemos son de 10 años, el cual la prórroga de 6 meses que nos ha dado moratoria nos va a permitir realmente aumentar nuestra capacidad de producción, nuestra adquisición de materia prima. En ese mismo sentido se pronunció Esteban Fiallo, presidente de la Cámara de Turismo de Manta y gerente general del Hotel Poseidón. Es una gran ayuda, es un gran respiro en realidad, es un alivio especialmente para los hoteles que estaban o los establecimientos que tenían préstamos. El Hotel Balandra también fue beneficiado, dijo su gerente, Paul Andrade. No hemos visto necesario adquirir una nueva línea, pero hemos tratado de que la línea que tenemos vigente sea un poco más flexible como ya nos han hecho la oferta. Ahora, los empresarios y emprendedores de Manabí y Esmeraldas piden a los ecuatorianos visitar sus provincias y consumir los productos que elaboran. Solo así podrán reactivar la economía de la zona.